Desde mi tierra natal, quiero saludar en este momento, dándole la bienvenida a la señora Fujimori, a la cuna de las rondas campesinas, que hemos contribuido no solamente con el terrorismo, sino con las grandes lacras sociales en este país. Permítame, pueblo peruano, antes que todo, saludar al Perú y al mundo entero, a la clase obrera, a la clase trabajadora, que el día de hoy es un día conmemorable a los hombres que nos comemos el pan con el sudor de nuestra frente. Me gustaría, de igual manera, me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja, pero mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de 4 más que espero nos podamos ver. Mis primeras palabras, además, es de mi saludo a los ronderos de Cajamarca y de todo el Perú. Les quiero aclarar que el señor Castillo les ha mentido cuando señala que yo los he insultado y he querido venir directamente aquí, hasta Chota, para aclarar esta mentira. A los ronderos, a los comités autodefensas, a los reservistas, a los licenciados de las Fuerzas Armadas, mi gratitud, así como también a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, porque todos ellos nos ayudaron a conseguir la paz de la que hoy estamos viviendo. Dicho esto, vamos ahora a proceder a hablar del tema de la salud, porque sumado a la incapacidad de tantos años que no han hecho nada por nosotros, y ahí incluimos a los gobiernos regionales en Junín de Perú Libre, o aquí también de su aliado, del MAS. Y hay que decirlo así, con nombre y apellido, lamentablemente esta pandemia nos ha afectado triplemente. Hacerle recordar a la señora Fujimori, yo hoy soy rondero de mi propia comunidad, soy impulsor de las rondas y me gustaría que después del debate me acompañe a la casa del maestro y al local de las rondas campesinas, cuna de las rondas, para que se garantice y no victimice. Y los ronderos no somos terroristas, no somos chavistas, no somos comunistas. Parece que el señor Pedro Castillo, como no tiene propuestas, lo único que busca es derogar, desactivar la Defensoría, desactivar el Tribunal Constitucional. Profundice y háblenos de lo que quiera hacer, porque lo que yo quiero para nuestro país es un cambio, pero un cambio hacia adelante. También quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. A ellos me dirijo. Queremos un aumento en sus remuneraciones con las capacitaciones que ellos están esperando. En el Perú pasa cosas insólitas. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Señora Fujimori, creo manifestarle de que para hablar de la educación hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante. A mí nadie pagó mis estudios. Yo no estudié fuera del país. Y mis hijos, yo no le pago a mis hijos en una escuela privada.
Señor Castillo, a diferencia de usted, yo no me corro. Y he tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos, para finalmente poder intercambiar ideas. Toda mi vida he dado la cara, como siempre, y por eso aquí me presento con absoluto respeto ante el pueblo chotano y ante todo el Perú. Así es que no se siga corriendo y esperamos que su equipo el día de mañana acepte los 4 debates y no nos siga poniendo excusas. Yo recién antes de subir me he enterado las reglas de juego, porque todo eso lo planificaron ustedes, pero no importa, porque aquí lo que se tiene que dar es el respeto a los ciudadanos. Y eso es lo que usted tiene que entender. Nuestro país no funciona en el caos, en el desorden. Las reglas se tienen que respetar. Y ese es un mensaje que quiero dar a todo el Perú. Entre otras cosas, a la incapacidad de sus gobiernos regionales. Ahí están las más de 200 obras inconclusas que no pudieron terminar, como las obras que tampoco terminaron en el gobierno regional de Junín, ni siquiera los hospitales. El señor Cerrón, presidente de Perú Libre, dice que ser médico, pero ni eso pudo hacer por su región. Muchas minas acá, a la cual nuestra contrincante es concesionaria y mi pueblo muriéndose de hambre. El comunismo tiene como política mentir, mentir, para que algo quede en el pueblo. Rechazo las afirmaciones del señor Castillo de que soy propietaria de alguna empresa minera. Esas son las tantas mentiras y leyendas urbanas que se ha dicho de mí. Pero tengo la tranquilidad que a mí y a mi esposo nos vienen investigando años. Y después de revisar nuestras cuentas, no han encontrado absolutamente nada. Por eso estamos aquí, con la frente en alto. Tenemos un equipo de primer nivel, a diferencia del candidato que se esconde de la prensa, que esconde a su presidente, que esconde a su equipo, que se corre y que tengo que venir aquí hasta Chota para poder debatir. Hemos encontrado delincuentes hasta en el escenario político. Hemos encontrado delincuentes en el escenario económico, social, cultural, que han carcomido el estómago, el bolsillo y el cerebro de las personas. Estos corruptos que han saqueado a mi país, que se han coludido en normas, que se han coludido en leyes, que han hecho su propia constitución y que se han querido enquistar en un gobierno para que hoy en día el pueblo peruano esté mendigando derechos constitucionales, como la educación, como la salud, como la agricultura, encuentras corruptos en los gobiernos regionales, en los ministerios, en el propio Congreso de la República, donde han habido muchas mayorías y al final gobiernos tras gobiernos y que hoy en día asumen el papel de víctimas. Al corrupto hay que decirle por su nombre que es corrupto. Al maestro hay que decirle que es maestro. Al policía hay que decirle que es policía. Al pueblo lo que es del pueblo, a César lo que es de César. Y en ese contexto, en nuestro gobierno no pasará ningún corrupto, porque el corrupto es como la gallina que come los huevos. Aunque la quemes el pico, sigue comiendo huevos. Y un corrupto, en ese contexto, tenemos que asumir con responsabilidad. Muerte civil para los corruptos. Un corrupto no puede seguir siendo ni siquiera presidente de APAFA, porque hasta se puede llevar la plata de los padres, familia y de la escuela. El señor Pedro Castillo, cuando habla, se nota que desconoce de las leyes y las normas, porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior con todos los votos de Fuerza Popular. Y justamente por eso es que su padre político no ha podido ser candidato, porque el señor Cerrón, presidente de su partido, ha sido sentenciado por corrupción. Usted se llena la boca hablando de eso,
pero se olvida justamente de que su presidente del partido, ¿no?, ha sido sentenciado por eso, y por eso es que no ha podido ser candidato. Usted ni siquiera hace un deslinde, no, lo esconde. Qué lamentable, señor Castillo. Queridos amigos, estamos hartos de esos floreros que hablan de todo, pero que no se fijan, pues, en la paja ajena. Gracias. Recuperaremos la plata que se llevaron todos los corruptos a nivel nacional y quizás las platas en la... Los 6,000 millones de dólares tenemos que traerla para el Perú para dar a la familia más necesitadas. De igual manera, empezaremos una lucha frontal contra la corrupción, empezando por la gran corrupción que es constitucional en el país. Y empezaremos a hacerla como se barra en las escaleras, de arriba hacia abajo. Muchas gracias. Lo primero que tiene que hacer, señor Castillo, es ir a Junín y dar la cara. Ahí responda por toda la corrupción que su partido ha cometido. Ahí están las miles de familias esperando por las postas médicas, por los hospitales inconclusos, por las plantas de oxígeno que nunca llegaron. Actos cometidos, actos de corrupción cometidos por el presidente de su partido, el señor Cerrón, a quien usted sigue escondiendo. Pero la verdad sale a la luz. Gracias. Para decirle al señor Pedro Castillo, basta de mentiras, basta de infundir odios, miedos y venganza. Y sobre todo le he venido a decir, no te corras, Pedro, no te corras. Correr como se corrió su padre en el tiempo régimen fujimorista. Querido pueblo peruano, llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano. Si bien es cierto, estamos acá en la cuna de las rondas campesinas, saludo al pueblo peruano por asumir una responsabilidad. Hoy es el momento de elegir a un hombre del pueblo y no a sus verdugos. Creemos importante manifestarles de que es necesario y es justo asumir en el marco democrático. Pero quedan bonitas, que hay que saber qué es la democracia, qué es un derecho y qué es un deber. Gracias, señora Fujimori, por venir a mi tierra natal. Vamos a ver de qué manera vamos a seguir encaminando este trabajo, pero sin ninguna zancadilla. Muchas gracias, pueblo peruano. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro.